Augusto Vedda Karatz nació en Argentina en julio de 1943 en una familia de un granjero adinerado. Su padre, descendiente de una familia francesa del País Vasco, llegó a Argentina en 1855. Él fue uno de siete hijos y el único que no ejerció una carrera en la agricultura. A la edad de 12 años, se trasladó con su familia a Buenos Aires, donde completó su secundaria. Vedda Karatz comenzó su carrera militar en la Academia Naval Argentina, de la cual egresó en 1965, ocupando el primer puesto en su clase. Luego pasó al grado de alférez en la Armada de la República Argentina. Su primera comisión fue en el Departamento de Navegación a bordo del portaaviones Independencia. En 1967, Vedda Karatz pasó al entrenamiento de vuelo naval. Después de 200 horas de entrenamiento en el avión norteamericano T-28 Fennec, obtuvo sus alas y egresó como el primero de su clase. El siguiente año completó el entrenamiento avanzado y la calificación en portaaviones a bordo del Independencia. En 1969, Vedda Karatz completó su entrenamiento de vuelo en aviones de propulsión a chorro con el Escuadrón de Reemplazo de Aviones Caza Ataque de la Fuerza Aérea Argentina. En 1970, fue asignado a volar el Grumman U-16 Albatros. El siguiente año pasó volando misiones de largo alcance, en toda condición meteorológica y de búsqueda y rescate sobre el mar. Luego, fue asignado a la tercera escuadrilla de aviones de combate de la Armada Argentina, donde voló el Douglas A4, Quesquiauic. Con la tercera escuadrilla, Vedda Karatz obtuvo experiencia de vuelo y de portaaviones valiosa a bordo del portaaviones 25 de mayo. En 1978, fue ascendido a oficial ejecutivo. Luego, asistió a la Escuela de Guerra de la Armada Argentina, donde se graduó en el primer puesto de su clase. En 1981, fue asignado como oficial ejecutivo a la segunda escuadrilla de caza y ataque. La Armada Argentina estaba en proceso de comprar el superentendard de los franceses. Él formaba parte de una escuadrilla de destacamento enviada a Landivisiau, Francia, para entrenarse con la Armada Francesa, volando el superentendard con el misil antibuque Exocet. Al regresar a Argentina, su unidad fue ordenada a un alto estado de apresto. A medida que la guerra con Gran Bretaña se avecinaba, el 4 de mayo de 1982, Vedda Karatz encabezó una formación de dos aviones superentendard en una ola de ataques de largo alcance contra la Armada Real Británica. Mientras evadía la detección del enemigo y operaba en condiciones de poca visibilidad, Vedda Karatz maniobró su formación en posición y lanzó dos misiles Exocet al HMS Sheffield. El daño causado por su ataque audaz resultó en que el HMS Sheffield se hundiera. Fue la primera vez en casi cuatro décadas que se hundía un buque de la Armada Real. Por esta acción, el gobierno argentino les otorgó, a él, y a su piloto de flanco, la Medalla del Congreso por su valentía y servicio honorable durante el conflicto de las Islas Malvinas. Después del conflicto estuvo al mando de la escuadrilla, que por primera vez operó con el portaaviones 25 de mayo. Luego, desempeñó un puesto de mando al nivel de ala. Además, Vedda Karatz fue profesor en la Escuela de Guerra Argentina y asistió a la Escuela de Guerra Conjunta Francesa en París. Concluyó su carrera con una comisión en el Cuartel General de la Armada. En 1991, se retiró del servicio activo con más de 3.500 horas de vuelo y 200 aterrizajes en portaaviones. Después de su retiro, regresó al negocio de agricultura de su familia. En el 2001, asumió el poder de la Administración de Producción Agrícola de la Armada Argentina, puesto que ocupó hasta el 2004.
El capitán Augusto Vedra Karatz y su esposa, Marcela, tienen dos hijas, un hijo y tres nietas. Ellos dividen su tiempo entre Buenos Aires y La Pampa, Argentina.